un parell de bueno, persones que no han pogut venir però que volen donar el suport a l'acte i a l'homenatge que es fa a Cristina Peri Rossi, com Jordi Herralde, de l'editor d'Anagrama, o la directora de l'editorial El Barco. També Clàssiques i Modernes ha enviat una petita nota que llegiré a continuació. Desde Clásicas y Modernas y en el nombre de las socias queremos sumarnos con todo el afecto y con todo el reconocimiento al homenaje que te ofrecerá la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña el próximo jueves 6 de octubre y felicitarte por esta merecidísima distinción a toda tu trayectoria y a toda tu obra. Es un placer contar contigo en esta dura pero necesaria tarea de reivindicar la igualdad de género también en el mundo de la cultura. Mientras lo conseguimos o damos pequeños pasos en el camino, seguiremos disfrutando de tus poemas, novelas, ensayos y artículos. Y a las palabras que el presidente de la CEC, lógicamente Cristina, recibe homenaje por sus valores literarios, reconocidísimos internacionalmente, aunque en mi opinión aún no como debiera y merece su talento. Pero he de añadir que, ante todo, me hace una especial ilusión que la homenajeada sea precisamente Cristina Peri Rossi y me produce una gran felicidad. Creo que hay que reivindicar hoy en día también la felicidad en estos tiempos difíciles. Y me produce esa felicidad poder estar hoy aquí en su compañía y en la de tantos amigos suyos que la queremos. Parece un poco absurdo enumerar aquí toda su obra y sus múltiples premios, pues Cristina Peri Rossi pertenece a ese club de elegidos que no necesita presentación. Para quien quiera hacer un repaso exhaustivo de su obra, puede consultar su bibliografía asomándose a las aguas a veces muy procelosas de los mares digitales, en los que se da cuenta de su prolífica producción como poeta, narradora, articulista, traductora y ensayista. Solo destacaré algunas pinceladas significativas, como el Premio Loef de Poesía 2008, que es el que le concedió por PlayStation, en el que por primera vez en 21 ediciones la galardonaba a una mujer. O el Premio Don Quijote del 2005, con el libro de poemas Estrategias del Deseo, concedido por votación secreta por los escritores de la Asociación de Escritores de España, y que sé que le hizo una especial ilusión. Según consta en su página web oficial, no muy actualizada, he de decir, algunos datos que la mayoría conocemos: nació en Montevideo, Uruguay, el 12 de noviembre de 1941. Estudió biología, pero se licenció en literatura comparada. Siendo muy joven, obtuvo la cátedra que ejerció hasta que tuvo que abandonar el país por motivos políticos. Publicó su primer libro en 1963 y obtuvo los premios más importantes de Uruguay, pero su obra fue prohibida, así como la mención de su nombre en los medios de comunicación durante la dictadura militar que gobernó el país del 73 al 85. Se trasladó a Barcelona, para fortuna nuestra, en 1972. Comenzó su actividad contra la dictadura uruguaya, escribió las páginas de la mítica revista Triunfo, pero nuevamente perseguida ahora por la dictadura franquista, tuvo que exiliarse en París en 1974. Regresó definitivamente a Barcelona a fines de ese año y obtuvo la nacionalidad española y desde entonces vive en España. Ha sido profesora de literatura, traductora y periodista y es conferenciante habitual de universidades españolas y extranjeras. Sus numerosos artículos han aparecido en diversos diarios y revistas: El País, Diario 16, La Vanguardia, El Periódico Barcelona, El Mundo y grandes firmas de la agencia EFE. Conocí a Cristina Peri Rossi a principios de los 80, es decir, unos años después de su segundo exilio a Barcelona, y yo, hija de ese otro exilio que, aunque distinto, no menos doloroso, del exilio económico. Mis padres, como tantos otros gallegos, después de una experiencia americana, en nuestro caso en México, les permitió reunir el dinero suficiente para montar una tienda de ultramarinos y en esta siguiente diáspora de mis padres aparecimos en Barcelona. El azar, si es que el azar existe,
hizo posible que conociese a Cristina en Novarres. Por aquel entonces yo era estudiante de Filología Hispánica en la Universidad de Barcelona, que compaginaba las clases con la participación en el negocio familiar como un manolito de Mafalda más. Y para mí, las visitas de Cristina como clienta, entre rodaja y rodaja de jamón york y medio kilo de manzanas y otras cosas, se convertían para mí sus visitas en un oasis de luz en aquel barrio por aquella época aún tan gris. Con Cristina, siempre accesible y amabilísima, hablábamos del tema estrella, cómo no, el boom de la literatura hispanoamericana. A modo de curiosidad quisiera comentar, ella no sé si lo sabrá, pero supongo que lo intuía, que en el barrio tenía fama de rara. Sí, esa chica rara. Calificativo por el que yo siento el mayor de los aprecios y pensaba para mí con satisfacción, sí, sí, bendita sea, es rara. Luego Cristina, siguiendo esa transhumancia que la caracteriza, cambió de barrio y no fue hasta muchos años después cuando volvimos a coincidir, yo ya doctorada y pudiendo huir de la tienda familiar, esta vez compartiendo con Cristina un recital de poesía que organizaba la Bonmesón, lo que nos permitió retomar el contacto personal. Es pues un homenaje hecho desde el corazón, no solo con mi admiración, sino con el de toda la junta de la CEC, de la que aquí hay varios de sus miembros. Y dan fe de que cuando salió el nombre de Cristina, todo el mundo dijo unánimemente que le parecía una magnífica idea. Contaremos con las intervenciones de Antoni Travería, Alex Salmon, María Ángeles Cabré, Isabel Frank, en este orden, y que ahora pasaré también a...